Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal. Hoy Medieval 2 cumple 20 añazos. Y es un juego que, bueno, pues en nuestra infancia nos dio muchísimo placer. Yo recuerdo que este Medieval 2 para mí fue una obra magnífica, un juego que me acompañó en muchos momentos y que hizo que esas tardes de fin de semana, de diario, fueran placenteras, ¿no? Cuando salías de la escuela, llegabas a casa cansado de tener que estudiar, de tener que hacer deberes, ahí estaba Sir Daniel y ahí estaba este magnífico mundo para contentaros. Hoy la comunidad de Medieval está celebrando los 20 años por todo lo alto. Y no es para menos. Y no es para menos, ya que se trata del primer GOTY de la historia de Sony. Un título magnífico, que para mí es mejor la primera parte, pero un título magnífico en todos sus aspectos. Tiene sus peros, pero es un título magnífico. Y bueno, aprovechando de que, chicos, hicieron un remake espectacular. No con un alto presupuesto, hicieron una obra magnífica. Sí es cierto que la prensa lo cruzó desde el primer momento porque era muy conservador, pero es que se hubiera cambiado. Ah, es que ya no es medieval, es cierto. La prensa y la gente nunca están contentos. Pero lo que es cierto a día de hoy es que es uno de los juegos más vendidos de PlayStation 4, que eso está muy bien, es un dato muy bueno. Este Medieval Remake ha vendido mucho y bien. Y la verdad es que es un juego que yo creo que ha superado las expectativas de Sony. Por ello, los fans de Medieval, que personalmente este juego nos ha encantado, ya lo pudisteis ver en los podcasts de la Taberna de Galumir, etc. A todos los fans, para quien iba dirigido este juego, les ha contentado. Y yo creo que para quien no iba dirigido, quien le ha dado la oportunidad, lo ha gustado. Tíos, que vale 18 euros. Que es un juego que vale hoy en día 18, 19 euros. Es un titulazo para el precio. Para el precio que ofrece. Es una magnífica oportunidad para conseguir este título. Por ello, todos los fans piden el Medieval 2. Pedimos Medieval 2. La gente está pidiendo Medieval 2 Remake para PlayStation 4. Bueno, en este caso ya para PlayStation 5. Pero se está pidiendo Medieval 2 Remake. Y ahora venimos, nos sentamos, ponemos los pies en el suelo y hablamos. ¿Se va a poder, o es cierto, Sony estará trabajando, saldrá? Todas esas preguntas que rondan la mente, nuestra huesuda mente de fans de Sir Daniel. Deciros que yo creo, según todos los acontecimientos que han pasado y según todo lo que está pasando, según mi opinión, siempre este vídeo, no penséis que lo que yo diga aquí va a ir a misa. No, 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 es mi opinión, ¿vale? Eso dejarlo claro desde el primer momento. Medieval 2 volverá. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a hablar de todo esto largo y tendido. Esto es un poco spoiler, pero solo una frase de spoiler. En el final de Medieval Remake, prácticamente llegando a Zarok, en una carga de pantalla, nos dicen que, bueno, en el nivel de la máquina del tiempo, que si sí podemos viajar al Londres actual o al Antiguo Egipto, como haciendo seña a Medieval 2. Pero ahora yo os digo una cosa. Ahora os digo yo una cosa. Dice Londres actual, así que Londres actual es Medieval 3, que ya lo pudimos ver en el cómic. Pero ahí lo dejo. ¿Es más probable que salga un remake de Medieval 2 que el Medieval 3? Yo creo que sí. Que antes Sony va a hacer el remake de Medieval 2 para preparar a la gente para ese Medieval 3. Tiene que seguir con el arco argumental para preparar a esa gente para jugar Medieval 3. Que es una auténtica pasada. La saga, quiero decir, porque Medieval 3 no lo conocemos. Entonces, si el remake ha vendido bien, que el remake de Medieval ha vendido de fábula, ¿eh? Ha vendido de fábula el remake de Medieval. El trabajo ha sido espectacular, sobre todo en el doblaje a castellano, que han conservado, bueno, casi todos los dobladores. Ha sido una experiencia magnífica.
La iluminación es brutal. Tenemos algún pero con la cámara, pero juégate el original. Pero la verdad es que, en general, para el presupuesto que han tenido, para lo que han realizado, yo creo que es un juego redondo. Han cambiado las mecánicas de algunos bosses, como por ejemplo el de la calabaza. Fue un juego redondo, un juego que le saqué yo el platino. Añadieron algunas cosillas muy interesantes. La cámara de Dan está muy bien. La cámara de Dan, para, sobre todo para armas a distancia, está francamente bien. Y creo que es un remake redondo. Todo ese potencial, recordar que el motor ya lo tienen, que es el Unreal Engine. Todo eso que ya lo tienen y que está ahí, pueden aprovecharlo para Medieval 2. O sea que es más fácil hacer Medieval 2 que 3, imagino. Además, Medieval 2 es un juego que está ya hecho. Simplemente solo tienen que hacer lo mismo que han hecho con el 1. Yo creo que deberían tomar niveles descartados. Deberían hacer niveles descartados o deberían aprovechar más ciertas partes del juego de Medieval 2. Darle más entusiasmo. De todo esto ya hablamos en el podcast de la taberna de Gallowmere, que los tenemos ahí. Pero yo creo que es más fácil hacer un remake de Medieval 2 que Medieval 3. Yo creo que Sony lo está preparando, lo tienen ahí. Quizás lo iba a decir este año. Yo creo que sí, yo creo que este año lo iba a lanzar. Quizás podría ser uno de los juegos finales de PlayStation 4. O puede ser uno de los juegos de lanzamiento de PlayStation 5. Pero es que puede estar ahí. Puede estar ahí. Porque es un exclusivo de Sony. La franquicia sigue perteneciendo a Sony. Es un juego que se le puede sacar mucho potencial. A pesar de las críticas que ha recibido, se le puede sacar mucho potencial. De hecho, el 2 es una historia espectacular. A mucha gente le gusta más el 2 que el 1. Y es que en realidad el 2 es mucho mejor juego en algunos aspectos, ¿no? Aunque a mí me gusta más el 1. O sea, está mejor construido muchas de las partes. Sobre todo, hay que destacar que, por ejemplo, en el 1 muchas de las cinemáticas estaban hechas por ordenador. Y en el 2, con el mismo motor del juego. Había más cantidad de enemigos en pantalla, las pantallas estaban, los niveles estaban mejor elaborados, le faltó la galería de héroes, le faltó muchas cosas, pero yo creo que en este remake Outer Ocean lo han hecho muy bien con el primero y creo que con este lo haría mejor. Y creo que es un juego pues, que no llevaría tanto trabajo, no les llevaría mucho trabajo. Ya han hecho el 1, lo han hecho de esta espectacular manera. Yo pienso que desde que vieron las ventas, desde que vieron la recepción del juego por parte de la gente, no por parte de la prensa, yo creo que sí, que Sony puso a trabajarlo, a trabajar en una segunda parte. Y estoy seguro de que este año en algún State of Play lo íbamos a ver. En el State of Play del E3 lo íbamos a ver. Pero claro, ha pasado lo que ha pasado y no sabemos. Se han paralizado los estudios, se ha paralizado todo. Así que no sé si esto supone un retraso o supone su supone que se anuncie más tarde. Pero yo creo, siendo sinceros, que con las ventas, con todo lo que han hecho, creo que puede ser perfectamente un juego de final de PlayStation 4. Cierran la PlayStation 4 con el Medieval 2, que sería un cierre fantástico para los fans, para la nostalgia, para la propia Sony. Para mí sería magnífico. Cierras una etapa magnífica de tu vida como ha sido PlayStation 4, que es una de las mejores consolas de la historia para mí, con un catálogo abrumador y espectacular. Espectacular el catálogo de PlayStation 4. Lo cierras con Medieval 2 y sería una maravilla. Es que sería una maravilla. Sería una completa locura. O abres la PlayStation 5 con un Medieval 2. Otra cosa, si dinero, digo, si dinero, si Sony ha ganado dinero, ¿vale? Lógicamente le van a dar más presupuesto al estudio. ¿Para qué? Para que hagan un mejor juego. Por lo tanto, este Medieval 2. Primero, habrán tomado nota de las críticas. Y segundo, tendrán mejor presupuesto para hacer dicho videojuego. Algo que es una noticia bastante buena. Porque si con este han tenido poco presupuesto y han hecho esta maravilla, ¿qué no harán con Medieval 2? Insisto, un juego de salida como ese de la casa Sony, de la calidad que es Medieval,
promedio del 2 es una maravilla. De esa calidad, de ese calibre, pues no creo que sea un vendeconsolas, pero sí que ayudaría en esas ventas de PlayStation 5. Así que nada más. Me encantaría que tuitearas con el hashtag ResurrectForTesque2, que está aquí puesto en el vídeo. Encantaría que tuitearas hoy los fans de Medieval a las 5 de la tarde, que es cuando se está estrenando este vídeo, porque es una noticia increíble. Hay que pedirlo, hay que pedirlo, hay que hacer ruido, hay que hacer ruido. Sony, tienes que lanzar el Medieval 2, tienes que traernos Medieval 2 como puto sea posible, porque Medieval 2 es una puta obra maestra y lo queremos, Sony. Lo queremos, así que nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo, like, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo, lo que haga falta. Adiós.